Estamos acá en el vestuario de Séptimo H1 y hoy daremos comienzo al campeonato de fútbol 5 del Belgrano Day School. Anduve conversando con el técnico, el cual me dijo que la técnica ofensiva que presentará el equipo en la cancha dará sus frutos. De la siguiente manera: en el arco Gonzalo Ramírez, en la defensa Juan Mujía y Gustavo Caselli, y adelante como atacantes jugarán Esteban Esclier y Matías Pichone. Este equipo presenta a uno de los mejores jugadores que hay en el colegio, que es Matías Pichones, ¿no? No le quiero hacer propaganda, pero bueno, así es. Y esto representa que las chances para ese equipo sean más grandes que las de los demás. Seguime con la cámara. Estamos en el vestuario de los muchachos, le vamos a hacer la pregunta. Pertinente al partido de hoy, ¿no? A ver, Pichones, creo que es el capitán. Es el mejor jugador. A ver, ¿qué tiene que decir del partido de hoy? Vamos a ganar. Vamos a ganar, la concha de tu hermana no sabe ni hablar. El árbitro del partido. Santiago Arriola, casado, dos hijos, soy el árbitro del partido. No voy a tolerar ninguna falta de respeto en la de toda la cancha y por favor. Ahora tapate el boque, no te queremos hablar como. Seguime con la cámara. Este juega bien. Y bueno, yo pienso que tenemos un partido jodido, ¿viste? Ante todo, buenas tardes. Salí. Un saludo a la hinchada Racing. No sé qué saludo. Vamos. Mira, filmámelo. A ver, ¿qué tal decís del partido de hoy? ¿Qué tal? Ante todo, buenas tardes. Yo soy un jugador de marca y presión, como dijo mi compañero. Y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Por favor. ¿Cuánto años? ¿Este viene de Chile? ¿Esto para la televisión chilena? Vamos. Basta, chico, partido. Sígueme con la cámara. Vamos, rico está. Vamos a hablar con el golero de aquí. Oye, di algo sobre el partido, di. Los vamos a matar, estos pendejos de mierda, los vamos a matar, Lucio, todo eso, los matamos, los quiebro, boludo, los quiebro. ¿Están todos cocidos aquí adentro? Ven, sígueme. Bueno, acá está la ropa del partido. Esta. Yo vengo a comentar de la República Romana de Chile. Bueno, a ver, este es uno de los mejores jugadores que tenemos. Mejor, sí señor. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Carlos Gustavo Caselli. ¿Tú venís de Chile? Carlos Caselli, el Colo-Colo de Chile. Puta, qué compatriota, hermano. Un abrazo. Mierda, así me gusta. Bien, ¿está cocido? Está cocido, sí. Simón. Lo guardo, ¿eh? ¿Qué tiro todos esos? Sí, yo soy capitán. Es bueno aquí, pues. Chile. Pablo, termina que te tira con un sándwich. Este señor de sobre todo es el jefe de la asociación de fútbol de escuela. A ver, una pregunta para la televisión. El torneo a partir del día de hoy se inicia con una gran expectativa por los dos equipos, pero estimo que, bueno, tenemos el equipo acá de San Lorenzo. Hay una mucha pavada, mejor cortamos, vamos. Y el árbitro ha dado comienzo al primer partido de torneo de fútbol 5 en el colegio. Alrededor del campo de juego es apasionante. Sentimiento de la gente hacia los jugadores dentro del campo. ¿Qué se ponen todos ahí al costado? El lateral al área se eleva Castelli y la sede al córner. Si, ¿a quién aplaude, loco? ¿Qué? Y Castelli que roba la pelota, se da una mano, el arquero remata y el arquero la salva. El comentario de nuestro invitado especial de Buenos Aires, Marcelo Arau. Perdón, unas breves palabras. Lo tenían a Castelli. Nuevamente Castelli, una pelota, el remate violento. Cerca. Te perdonamos, Carlos Gustavo.
tema en la pelota, tira el centro, se va a elevar Pizarro. Después del gol, hay una corrida, vienen los carabineros con sus perros. La gente corre. Bueno, el primer gol fue un centro de Sclear, nada más lo tuve de peinar. Un momento súbito. Ahí vemos la repetición del gol, el centro al medio de Sclear y el cabezazo preciso de Pichone. El guardavalla y la defensa con nada que hacer. Esto es el 1-0 para el 7H1. ¡Para de figurar! ¡Matías! ¡Pipo, el ídolo del momento! ¡Matías, cállate la boca, estúpida! ¿Pero vos lo viste como voló como un pajarito? ¿Ves el micrófono? No. Voló como un pajarito, ¿sí es un pajarito? Por eso. Mirá como defiende la valla un Cochea. ¡Buena, Gus! Yo regalé el partido. ¿Ah, sí? ¡Buena, Gon! ¡Al arco, Tiwi! ¡Vamos de scooter! Cualquiera. Corner. Tato, después lo realtamos. Vamos a la casa de Fabili. ¡Vean al arco, hermano! Carlos Gustavo la tiene atada. Uy, casi, tipo que se mata mucho más, boludo. ¿Lo filmaste el blooper? Pero vos filmaste. ¿Vos lo filmaste el gol del pajarito? ¡Bien, Gonki, despejando! ¡Rompiendo la mierda! ¡Bien, Gonki! ¡Gon Cochea! ¡Cállate la boca! ¿Qué haces, tío? Vamos, de scooter a hacerlo como la gente. ¡Oh, sí! ¡Ahí! Por Cochea, tenemos un arquero. El número 11, bate fuerte. Y el arquero, que la saca con los pies, se equivoca. Terrible equivocación del arquero. Es imperdonable lo de Ramírez. Esa situación pudo haber costado un gol. ¡Bien! ¡Vamos de scooter! El scooter es un desastre. ¡La dejero! ¡Vamos! Vamos, no me salió el nombre. ¡Cállate, Nikima! ¿De qué pueblo es, Pipo? ¡Arriba, Chantí! En el gol del globo. ¡Vamos, Carlos Gustavo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira Gus! ¡Mira Gus! ¡Ay! ¡Vamos, Gonki! ¡Grande gol! El lateral de las manos de Pichone, el pie de Bujía y pega en el travesaño. ¡Alarmante realmente! ¡Alarmas de X-28! ¡Alarmas de Carajan! Pratisalil gel calma el dolor. ¡Masa! ¡Ay, pico! ¡Una voló como pajarito! ¡Está quedando un minuto! ¡Volando! ¡Vamos, del Kiwi! El pase en profundidad de Castelli. Y allá Esteban el remate por arriba al travesaño. No te perdonamos, Esteban. No te perdonamos, no sé de qué te ríes. Che, Grok, dame un el anticipo. ¡Vamos, Gus! ¡Vamos, Carlos Gustavo! ¡Vamos, Carlos! Carlos, siempre un poco. Filmado, no jodas. No, déjame filmar. Concha de tu vieja. El córner que toma el sexto, la pelota en el área, batémonos, y sí, es Clemente. Séptimo, ven Pulpito. ¡Vamos,
Mirá que intenso. Vamos sin laburante, no pasa nada. ¡Vuelve, ganamos yo! ¡Gracias a vos! Además, si fue el mate de fuera, si le pegó Esteban, si le pega mal, flaco, le pegó un culo. ¡Bien, claro! 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 Va a tomar el córner el Esteban. Lo tiró. Pichón y pichón. Lo pasado, la pared del EP. Ya cobra. Un momento súbito. Y Pichone definiendo nuevamente con la frialdad de los que saben. Es el 2-0 para 7-1. A ver los jugadores si pueden oír. ¡Ah, no! Con la camiseta del cuero van a dormir. ¡Fuego! ¡Mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Soy Wani! ¡Escucha nuestra canción! Porque lo volan por todo Buenos Aires. Voy a la City siempre de Levante. A la hormiguita me quiero traer. El pase en profundidad para Esquilia. Esperé la mano del arquero y una vez que se cayó, definí tranquilo el segundo palo. Saludos a todos. Un momento súbito. Y esta es la repetición de un golazo del Esteban, definiendo con lo justo, después de un paso en profundidad de Matías Pichón. Es el 3-0 para el 7-1. Viene Esclero con la pelota y le atacó la mano. Y el árbitro lo va a molestar seguramente por esta actitud descalificante. Y sí, le sacó la amarilla nomás. Es el primer amonestado de este partido. Y viene con Ponce con la pelota, remate violento y saca Ramírez el guardaballe y la pelota al córner. Espectacular, realmente espectacular. Este encuentro va a pitar el referee. Y se ha terminado nomás este apasionante encuentro que ha tenido como triunfador a Séptimo H1. Muchas gracias. We'll be right back.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Otra vez aquí, fútbol de primera de Chile para la televisión nacional. Hoy vamos a presenciar un partido de séptimo 8-1. El segundo partido jugarán contra Quinto A. En el arco otra vez Gonzalo Ramírez. En la defensa va a haber un cambio táctico. Va a jugar Mujía y Castelli. Y adelante, en la punta Pichones y en el medio Escliar. Ven, sígueme con la cámara, sígueme con la cámara. ¿Qué están haciendo ustedes? ¡Eh! 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 Están todos cocidos hoy día aquí. Ven, sígueme, vamos a reportear. Oye, pero si mi compatriota chileno, ven. Sígueme, ¿cómo andáis, Patoyeñe? ¿Qué tal, cómo andáis? ¿Cómo andáis hoy día? Mi Carlos Gustavo Astelli. Ah, ¿tú eres Carlos Gustavo? ¿Tú venís del Colo Colo? El Colo Colo de Chile, sí, señor. Muy bien, va a jugar hoy bien hoy día. A ver, sígueme que este es el capitán del equipo. Oye, ¿cómo vais a jugar hoy día? ¿Cómo es la técnica del equipo? ¿Está cocido? Vamos a tratar por la izquierda, no sé, va a jugar libre el chileno acá. No sé, Gonzalo va a ir al arco, va a hacer lo que puede, no sé. Lo que puede, que eso es muy poco, bueno. Ven, sígueme. ¿Cómo andas tú? Muy bien, acá vamos a ver qué hacemos por el equipo. Vamos a jugar contra un equipo fuerte, pero vamos a hacer lo posible para triunfar como lo hicimos siempre. De vuelta no, la misma que la otra vez. Bueno, gracias a Dios. Tú estás cocido, sal de aquí, estás muy drogado. ¡Puta, míralo! ¡Filmalo que es de Boca! ¡Mira que es del Club Boca Junior, mira! ¡Puta que te pareo! ¿Qué va a hacer de Boca? A ver, di algo para las cámaras. Para la televisión nacional de Chile. Para Chile, la mierda. No, lo voy a cagar a palos, hoy también. Al puto Orquín, Orquín le corto las gambas hoy, seguro. ¿Contra quién juegan hoy día? Contra Quinto A. Quinto A, bueno, parece que Quinto... Bueno, escuchen... Mirá, papito, ahí. Escuchen todos los televidentes. Bueno, parece que Quinto A hoy fallece más de un jugador ahí. ¡Uy, sí, me con el cabezón, me sale Esteban! ¡Oye, Esteban! ¿Cómo anda hoy día? Puta, que está chica la remera, weón. Puta, que no, weón. Me da lata jugar esta remera. ¿Me da lata? Puta, yo soy de la con el derecho. Puta, que no, weón. Me da lata por el derecho, estúpido. No. Te la puesto al revés. Aguanta la DM, no voy a jugar independiente, no. ¿Qué más? Está cocido, culiao. Al revés. ¿Cuál está cambiando? Sí. Se ve chile, este ya es re negro. Ah, se puso también esto, Pablo. Buenísima. Buenísima. Bueno. La Ven al reportaje a ver qué tenés que decir en un momento comenzar el partido, que es tu comentario antes del partido. ¿Cuáles son tus expectativas? Y bueno, yo pienso que el empate es un buen resultado, ¿viste? Entonces vamos a meternos todos atrás y vamos a contragolpear. Yo pienso que la está cocido el huevón, vamos. Ahora el referee. ¿Cómo va a referir a este partido hoy día? Bueno, va a ser un partido picado, yo creo. Está jodido porque se complica la clasificación por este muchacho en la zona. Pero yo creo que los pibes saben cómo jugar. ¿Vamos a enviar para los séptimos? No, este es un partido imparcial, aunque si se hacen los boludos yo creo que puede haber sanciones. Pero no, yo creo que el partido se va a desarrollar de forma totalmente normal. ¡Ey! ¡Están tirando por aquí! Y el árbitro ha dado la pita inicial para este nuevo y apasionado de encuentro entre séptimo H1 y quinto A. Pero sí. Sale Esteban con la pelota. El pase. Pichone que la pierde. Se lleva. Gol de Quinto A.
Y ahora una reflexión de nuestro comentarista, el Pato Yanni. Recibe una horrible desinteligencia entre los defensores, bien aprovechada por el delantero Martín Castro. ¿Te acuerdas del gordo traficante Añolote? Se va con la pelota, se va, elude a una. ¡Ey, gordo! Pero no llega porque no beso. ¡Salil, gel, calma el dolor! ¡Epa! ¿Te agarra Pichone? ¿El remate violento? ¿Pega en la entrevista? ¿El remate de Bujía? ¿Pega en el guardavalla? ¡Esteban! ¿Qué te ocurre, Esteban? ¿Qué te ocurre? ¡Esteban! ¿El contraataque de Quinto? ¿Se viene? ¿El remate en el palo? Es para alarmarse, Macaya. X28, alarmas en calidad. Esteban se lleva la pelota, tira la cintura, tira el centro y se empujía y se lo devora. Por ahora, solo por ahora, listo, sigue 1-0. ¿De qué era su molesta? Se viene el gordo Capelletini y el guardavalla que saca con los pies. ¡Son dos ahora! ¡Vamos de puta! Una excelente atajada de Clemente. Y ahora el comentario del Pato Yanni. Una magnífica intervención del golero Ramírez. Después del entretiempo, los jugadores vuelven a campo de juego cabizbajo. El rostro de Pichone que denota preocupación y temor. Y el guardavalla Clemente que se ajusta a las prótesis. Pero si es el cabezón Ruggeri, puta que no, que es Esteban. Mueve Quinto A y comienza el segundo tiempo. Dos de tercero, son todos puntos. ¡El Lemón! ¡Hola! El pase de Carlos Gustavo, el centro de Pichone. La viste, porque la jugada fue de Pichone. Yo estaba ahí para el gol, como siempre. ¡Bien, cara! Un momento súbito. Y ahí vemos la repetición de este estupendo gol. El centro muy preciso de Pichone. Y el cabezazo, como siempre, de Esteban. Un excelente quite de Carlos Gustavo. Se la de Esteban, amaga. Lindo gol, partido en la semana. Que me salió. ¿Está todo mojado? Usted sí, bueno. Me salió el arquero, le eludí para ti nada más. Yo pienso que todo esto es el trabajo de la semana. Otro momento súbito. ¡Caramba, caramba, caramba! ¡Entró, entró, entró! Lo importante es ganar. ¡Entró, entró! ¡Vamos del genio! ¡De los pies del genio! ¡De los pies! ¡Bien!
cerca. ¿Qué te ocurre, pichón, ¡No es tuyo! ¿Esto le alarmarse? 28, alarmas de calidad. ¡Quebralo ese! La atacarás, Carlos Gustavo, la atacarás. Cementerio Bañalotti. ¡Quebralo este, maricón! ¡Eh! ¡Eh, Sabuti! ¡Dale, Pipo! El tiro Esteban. Le rebota el gordo, la agarra pichones. Bueno, el primero, no sé, la recibí solo y le pegué el segundo palo como venía. Un golazo. Súbito. Ahí vemos la repetición del tercer gol. Pichones que la empalma de zurda. Un hermoso golazo. La pelota, la equivocación, el pase de Gaselli. Bueno, el segundo se lo quiero dedicar a toda mi familia y al plantel, que también, si no hubiese sido por ellos. El segundo fue un remate cuando me sale el arquero, se la pongo el primer palo y... ¡Qué fuego! ¡Súbita! Y ahí vemos la repetición del cuarto gol de este encuentro. Pichón al arco y termina este partido. Una gran figura del partido, a ver qué tenéis que decir de este triunfo, de este nuevo triunfo para Citachuna. Bueno, gracias, ótimo la suerte de ganar, un partido difícil desde el principio, porque el gol que nos metieron fue muy crítico para nosotros, porque nos esperaba un poco, pero después pudimos remontar, y gracias a la sabiduría de Scliar y de los compañeros pudimos ganar, nada más. Gracias. Ven, el mejor jugador de la cancha, ven para aquí, ¿cómo andáis, Esteban? Está bien, pues. Has jugado muy bien, es un buen partido. Es difícil.
Está difícil el partido, weón. Está difícil. Bueno, di algo, que está ahí costido, di algo. Estoy cansado, weón. Está cansado. Bueno, mejor no me voy aquí, vamos. A ver qué tenéis que decir después del partido. No sé, este hijo de puta de casa, boludo, me metió un gol, me sacó el invicto. Pero bueno, la cosa es que ganamos y estamos. Tendrá que morir seguramente. No, estamos en el campeonato y lo vamos a ganar. Televidentes, ustedes estarán sorprendidos de verme aquí sentado en lo que denominamos fútbol de primera. Pero claro está, hemos comprado todos los derechos de la TV Nacional de Chile y ahora somos dueños de todo. Bueno, ahora vamos a hacer la presentación para esto que es un nuevo ciclo de fútbol de primera. Ahí, como pueden ver ahí atrás. Bueno, el partido de hoy se desarrollará de forma muy tranquila porque se han quejado los vecinos del estadio. Bueno, ahora vamos a ver la opinión femenina de Séptimo Arche 1. Creo que un buen representante de nuestro equipo es Pipo, Matías Piccione. Lo veo como un jugador de alto vuelo realmente. Hablar de Buji. Me parece que la presencia de Buji, pese a sus problemas físicos, va a ser de gran ayuda al equipo, sobre todo a los hinchas femeninos. Por el ojo. Ah, se voy a hablar de vos. Sos un dios. El fútbol no me interesa para nada. Por favor, dame bola. Y voy a comentar este partido. Todo voy a decir lo que me parece el equipo. Son todos re buenos, todos los jugadores. La remueven, hacen caños, todo, meten la pata, todo, meten goles, rompen los vidrios, todo el tiempo, hacen lío, todo, hacen ole, todo el tiempo, y bueno, no sé más que decir, basta. ¡Hola! 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 ¡No, no me voy a ver! Yo era la novia de Gon, y allá le estoy dando fuerzas, me hizo el salto del tigre, la pasamos bárbaro, espero que hoy ataje bien, que le hayan quedado algún tipo de energías. Yo quería hablar de alguien re especial. Para mí es una gran persona, es re buen mozo, y usa la cabeza para todo. Ayer a la noche yo, la verdad, Stewie, ¿te acordás de anoche? Stewie, habla, decía algo, Stewie, por favor. Ay, no se acuerda, vos no sabes qué decir. Yo para el partido le doy todas las fuerzas, Stewie, te quiero. ¡Ah! ¡Ah, oh, mis queridos televidentes, aquí están! Bueno, hoy el equipo de Séptimo H1A jugará a fútbol contra Séptimo H2C. Y bueno, esperemos, están los dos equipos clasificados y hoy saldrá el primer equipo del grupo. Bueno, muchas gracias. Ahora iré. Voy a gritar colorada, color de aquí. Voy a gritar colorada, color de aquí.
fleteando, esperando que diga sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes ahora? Bueno, estamos aquí en los vestuarios y vamos a repartir de aquí de alrededor. Ven, sigue que me cae cámara. Ven, ven, capitán, ven. Sigue. A ver, di algo para TV, Isara, shalom. No, pero tienes que hablar en castellano porque nos está viendo toda Latinoamérica, ¿sí? Sí, vamos. Shalena. ¿Cómo estás, Carlos Gustavo? Dialga. Perdóneme, yo no entiendo ese lenguaje. ¿Podría hablar más claro, por favor? Dialga sobre partido. Ah, sí, del partido. Yo creo que va a ser un muy lindo partido, un buen cotejo disputado y bueno, espero que gane el mejor y brindar un lindo espectáculo. Cállate la boca, estoy diciendo que haciendo mucha pila. Ven, ven, ven aquí. Me cae la barba. Barba trucha. Ven, ven, sígueme. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Tanto castigo hoy día? Di algo. I will kill everyone. Me parece que vamos a tener que hacer contra la tita Pin. Ven, se me cae la barba. Ven. A ver, di algo. ¿Di algo? Mira, este partido no hay amistades, loco. A Federico Infantil lo voy a matar, a Juan Matías también. Zenón por puto arrugo. Se salvaron. Pero no se van a salvar en la cancha. Yo creo, en mi opinión personal, es que vamos a tener que ir a rezar por el resto de las compañeras al muro de los lamentos. Ven, sígueme, sígueme. Es mi cabrón. Bueno, ¿qué tal? Gracias a Dios. Vamos a jugar de vuelta a un partido. Pará, no. Otra vez no. A Yema, vos junámelo a Yema que lo mato. Lo mato. ¿Entendés? A Yema lo mato, a Alman también que va a jugar para los putos estos. Alman lo mato, Alman. Dime. Hijo de puta, lo mato. ¿Qué te ha pasado en el ojo? En el ojo, bueno, fue un accidente de trabajo. O sea, no sé si unos cuernos y bueno, hubo agresividad. Creo que es la noticia, ha llegado hasta Tel Aviv. Bueno, ya corta. Ay, tiré un tirón. I will kill everyone. I'm Mexican. Chico. La banda de grande ojos se pone. Yo. Por si te echo uno, ¿eh? Y hacemos así y para arriba. Por si te echo uno. Arriba, por abajo, por arriba. Por si te echo uno. ¡Hip! ¡Ra! ¡Vamos! Comienza aquí el partido, va a comenzar. Chaco, comienza el partido en el estadio de Tel Aviv. Gol de los dos. Vamos a G1, esto no conviene económicamente. Gol! Árbitro, para que te hemos pagado, maldita sea. Jugada extraña, medio confusa en el área, no sé, me rebotó y entró de caño. Pobre Amodio, ¿no?
7-2. Se cayó mal el gol. ¡Es patalajena! Ahí vemos la repetición del gol. El surtazo de pecho. Vigía con la pelota. Miguel Esteban. La vega la izquierda. Vigía, gol. ¿Gol? Sí, gol. Gol, gol. Festeje toda Tel Aviv en las calles. No derrotes. Bueno, festeje. Fue una pelota jugada por la izquierda. Esteban manda el centro para atrás. Y estoy yo. Lo único que tengo que hacer es poner mi pierna izquierda y definir nada más. Para sonreírle al contrario, Sensodine F. Ahí vemos la repetición de este confuso gol de Mujía. Es el 2-1 para H1. ¡Bien, carajo! ¡Opa, la la! ¡Tiré, mentiroso! ¡Ole, chiquita! ¡Cerca! ¡Chiquita! El pase. Bueno, el primero fue una linda jugada, viste, que abrió en la punta por la derecha y yo le pegué fuerte, viste, como venía. Fue un lindo gol. ¡Amodio! ¡Empatargena! El bombazo de Esteban nos rompe casi en vidrio. Es 3-1. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué festejan, estúpidos! Si yo personalmente coimé al árbitro. Oye, Gonzalo, no te preocupes, si ya está comprado este partido. ¡Lo cagaron! ¡Tío! ¡Andás a tu casa! ¡Tío! ¡Lo cagaron! ¡Me notaron! ¡Gol! ¡Ya no me necesito el castillo armado! ¡Ándele! ¡Pero esto no está en mis planes, maldito sea! ¡Los dólares eran buenos! ¿Por qué te vendiste? Y me vendí porque este hijo de puta va a ser el vacío. Y no me dejaron partido y se quedan sin santas estrellas. Y bueno, y por eso me vendí para el Chivos y espero que ganen. Dos goles de Canario y vienen a Champions. Firme amistado, primer tiempo. Vamos a las camaradas donde ganamos dinero. Una solta venimos para ofrecerle nuestro nuevo LP. Cómprelo. Los fronterizos. En su descarga, we'll be right back.
Usted se siente perseguido. No puede conciliar el sueño. Nosotros tenemos la solución. Somníferos Mikimo. Lo come todo el mundo. Ravioli, cebolita. El alimento de todos los días. Es muy bueno, ¿eh? Es rico. Es muy bueno. ¡Ravioli! ¡No quiero más! Comienza el segundo tiempo y ya he hablado con el árbitro. Todo arreglado. Y si más me da suerte. Rebote. Creo, no, el segundo creo que fue un tiro al primer palo, que pone el palo y entró. Atomic, zapatilla vereta y barata. Nosotros y el árbitro, 4, 8, 2, 3. ¿Qué haces, gordo? No le sirves al jugador, que hay que venderlo a Italia. Es de la escuelita de Mateo. Esteban, la baja, media vuelta. De pichones, la largo con bujía, la paré, le pegué y entró en el ángulo, ¿viste? Un momento, un año. Ahí vemos la repetición del segundo y maravilloso gol de Esteban. Estupenda tajada de Clemente. Travesa de Infantino. Otra travesa de Infantino. Una jugada me la pasa Esteban y solo la tuve que tocar. ¡Yupi! Otro momento, un año. Gracias a la coima de Infantino, vemos el tercer gol de Pichón. Bien de jugada, Alexis. ¡Buena, Buki! ¡Vamos, Buki! ¡Buena! ¡Morí, Infantino! ¡Morí! ¡Moriste! ¡Mamá! ¡Se canta! La agarró Caselli y la reventó contra el... Pablo, esa bola se acaba. ¡Eso parece aislar! ¡Curadora, Mordio Tajo! ¡Arrecho, Pipo! ¡Torme! ¡Torme! ¡Idiota! ¡Estúpido! ¡No te caigas, Voluper! ¡Basura! ¡Estúpido! Chilena de Pichone, Esteban, Caselli, al arco. Sí, fue un
magnífico pase del Esteban, que lo recibí, vi al arquero con la pierna abierta y le apunté por el medio. ¡Oh, no hemos conseguido auspiciante! ¡Maldita sea! Ahí vemos la repetición de este magnífico gol que empieza con la chilena espectacular de Piccione y la excelente definición. ¡Arrochalo! Solo por ahora esto sigue 8-3. Esperemos que no se haya roto la prótesis, que es muy caro. Para el partido no, quiero comentar mi gol. Yo la puse, loco. Lo voy a mover, ese con cara de nabo le meto. Entonces papateé y le entró, no sé de qué, yo sigo golazo, golazo. Eso es todo para el día de hoy, muchas gracias. Salam y buenas tardes, mis queridos amigos televidentes de esto que es un nuevo ciclo de fútbol de primera en TV Shalom. Miren, yo les quiero contar una cosa. Nuestros compatriotas que viven en Israel ven en directo todos esos partidos y están encantados con la calidad de los jugadores que este país exporta y claro, todo tiene que ver con la denominada, ustedes saben, dinero. Bueno, vamos a hablar del partido de hoy. El partido de hoy comienza con unos cuartos de final. Los cuartos de final serán jugados por los mejores equipos del colegio. El de hoy, que veremos y filmaremos, será nuestro querido, llamado y adinerado Safety Masha 1A contra Séptimo S. Un partido difícil por las características que representan los dos equipos. Buenos delanteros, gente que puede cabecear y etcétera. Claro que, bueno, si hay dinero de por medio, veremos quién ganará. Sí, bueno, sigamos. Bueno, y esto representa que Séptimo H1 tenga las posibilidades para pasar a las semifinales. Hecho ya la presentación de este nuevo ciclo, pasaremos... Me olvido de una cosa. Shalom. Bueno, pasaremos a los vestuarios. Muchas gracias. Tenía temor a salir del vestuario.
como si fuera pecado salir. Tenía temor a salir del vestuario porque los hombres la iban a ver. 3, 4, aquí tienen la razón. Estamos aquí en el vestuario, ven, sígueme con la cámara. Ven, Chango, ven conmigo, Chango. Ven, sígueme. Este capitán recién llegado. A ver, ¿qué tienen que decir de este partido? Nuevo partido en los cuartos de final. Ya estamos contra el 7S. No, son declaraciones. Pero estamos todos transformados aquí. Vean, sígueme. A ver. Bueno, sí, yo pienso que va a ser un difícil cotejo. Que vamos a poner todo lo que tengamos para poner y vamos a hacer lo posible por ganar. Muy poco lo que tienen, pues. A ver, sígueme. A ver, Esteban, ¿cómo estás? Di algo sobre el partido. Tienes blanco. A ver, sáquetelo. Yo aspiro a que sea un buen partido. Vaya si aspiro, hermano, ¿eh? Ven, Chango, sígueme. Bueno, hoy es un partido difícil. No firmes. Va a ser un partido difícil, pero vamos a jugar a ganar, como siempre lo hicimos, nada más. Bueno, a ver, el arquero. ¡Ah! ¿Sabes qué? El arquero. ¡Ah! ¿Sabes qué? El arquero. ¡Ah! ¿Sabes qué hizo nada? Arquero, a ver. De vuelta vos, turco de mierda. Ah, Bousa, lo maté y José María también. No me digas, turco, se viene de Tel Aviv. ¿Qué pasa, amigo? ¡Tel Aviv! ¡Contra el periodismo, no! ¡Contra el periodismo, no! Agresión, parece palestino ese, bueno. Esta bandera no tiene menos de 40 metros, de largo. Sí, yo la recuerdo, tiene mucho más. Yo te diría que tiene casi como 60 metros va a tener. Seguro. Te quiero explicar algo. Está por comenzar partida entre 7S y 7H1 y vamos a ver 7S la pelota. Vamos a ver Donofrio. Está por comenzar, el árbitro es el Coya. Vemos. La gente. Y comenzó la partida. ¡Bien! Caselli con la cabeza, el fichón, la sur. El primero fue una jugada, me la voy llevando solo la pelota. Y no sé cómo le pegué y entró al ángulo. Y a cambrar. A cambrar. Y vemos la repetición de este magnífico gol de Piccione, la zurda, excelente definición. Es el 1-0 para 7H1. Zale Ramírez atacar la pelota como le enseñamos en Tel Aviv. ¿Por qué discutes? ¿Qué te ocurre? Una excelente intervención del arquero. Se hace el talarito. Otra cosa que le enseñamos. Muy bien.
Bien, Bujito. ¡Mira, José! Tenemos el corner de Pichane, el corner, el remate, ¡gol! Alemán, pero qué cosa milagrosa, rezamos todo en el muro de la lamenta, el festejo maravilloso, todo esto. El primer gol fue una pelota en el medio, la estaba bollando ahí y miré el arco, lo vi el arquero adelantado, para ti fue gol. Durga Mazú, es patalgina. Vemos la repetición del gol de Bujía, que pese a sus deficiencias físicas, logró concretar un tanto. Es 2-0. ¡Qué lindo Fabio ese! ¡No, Beto! ¡Dale, subí! ¡Cosa, saca mi zapatilla! La pelota, la cara Pichane, corre, el centro, Bujía. Fue una jugada con Pipo, se la jugó por derecha. Realiza una devolución y yo exigido se la toco a la derecha del arquero. Y gracias a Dios. Un momento, Sobeta. Ahí vemos la repetición del gol. Milagro de Bujía, 2 goles. Habrá que aumentarle el sueldo, maldita sea. Habrá también que gastar plata en el control antidoping. Patata, Clemente, milagro. Es de nuevo a momentar de nada. ¿Qué te ocurre, la peruta? Nada, la verdad que te parece. Finaliza primer tiempo, jugadores van al vestuario a descansar un poco. Comenzó el segundo tiempo y la pelota con una intervención bastante torpe. ¡Toma! ¡Se cata! ¡Siga la película! ¡Cerca! ¡Clemente! ¡Ey! ¿Qué se nos pica nosotros en la cámara y Parásito enoja? ¡Lega, José! Travesa de la Peruta, se nota Esteban. Amaga Esteban. Alarga. El primero fue un error de la Peruta, que la agarré, lo amagué para ti y gracias a Dios. Raid para eliminar al adversario. Con toda la fibra, le metió un zapatazo, la pelota se desvió en un jugador, descolocó al arquero, pero ¿qué me importa? ¿Pero qué me interesa? Pichane con la pelota, Esteban, la devolución. ¡Palo! ¡Palo! Saque de arca de la pelota, Esteban, la Pichane. El segundo fue una jugada de Esteban, todo el mérito se lo mereció a él, solo la tuve que tocar. Y no se pierda este nuevo y apasionante triunfo de Séptimo H1 en las páginas del gráfico, el lunes en su kiosco. ¡El gráfico! Y ahí vemos cómo la Peruta juega gratis para Tel Aviv.
Y se la da Esteban. Estúpido, dedícate al play. Basura, blooper, porquería, caca, estúpido. ¿Castellana con la pelota? Cerca. No regules, puta. Gol de ellos. Y bueno, hay que disimular un poco. Pichone con la pelota, le carga a Esteban. Vamos a... Quedó bollando la pelota y le pegué con el pie gendular y entró, viste. Mazú, en vez de comerte tantos goles, ve a McDonald's. Vemos la repetición de este magnífico gol, como son todos los de Esteban. ¡Qué maravilla! Se está valorizando, vaya, vaya. Son Blas con la pelota, la roba Esteban, el pasa a Pichone, remate. Se lo quiero dedicar a mi familia, a todo el plantel, a todos los jugadores, a Oscar, el masajista, a los camarógrafos, a todos. A los periodistas. Que fue una jugada personal también de Esteban, que hoy se jugó un partidazo y solo la tuve que defender contra Masu. Y Bujía también. Para festejar este triunfo y ponerse en pedo, ¡devuélveme la quilme, loco! ¡Mi quilme! Ahí vemos la repetición de este magnífico gol de Pichone que definió ante la salida del arquero. Solo por ahora, esto sigue 8-1. Y está por finalizar este partido. La pitada final. Terminó el partido, el nuevo triunfo para nosotros los israelíes. Y viva Jamir, y viva Jamir. Pero respondí bien, creo ese golcito, pero loco, ganamos y estamos en el campeonato y seguro que lo ganamos, muchachos. Quiero que cojas esto, hey. Una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Pareces una botella de Coca-Cola. Todos los hombres su mujer golpean. Te ven en la calle y te piropea. Tú le contestas o le coquetea. Vamos a eliminar a la más fea. Vamos a eliminar a la más fea. Alza la mano para que te vea. Date una vuelta así que te ves buena. Enseña mamacita como lo menea. Menea, 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 menea. Te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Te pones tu tight y te ves bien buena. Pones esa mini y te ves bien buena. Vas para la playa y te ves bien buena. Con ese bikini te ves bien buena. Para hacer tráfico porque te ves buena. Hombres se matan porque te ves buena. Ven una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. A tus amigas no la corretea. Son firmonas y también son feas. Unas flacas como una manguera. Unas gordas parecen ballenas. Se monta en tu carro y te lo platea. Pero tu mamita sí que te ves buena. Vas a entrar, digo, en la historia.
Pues quiero que le digas a tu amiga si el rey del mundo va a llegar y nadie lo puede parar. Señora, porque yo con general, tu pum pum, mami, mami, no me va a matar tu pum pum, mami, mami, no me va a matar. Bueno, usted me está atoleando, barba. Están atacando barba porque estamos acá bajo un búnker y bueno, esto nos están atacando los malditos yankees capitalistas. Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, la Madonna! Bueno, estamos aquí porque parece que con el Real han perdido dinero y como el Real no le gusta perder dinero, bueno, nos han cedido todos los derechos a nosotros. Y bueno, tenemos todos los cedidos los derechos que está chévere toda la grabación. Vamos a ganar toda la nación. Y bueno, todos vamos a presentar un par. Maldito capitalista. Me están atacando, maldito capitalista. Como que me busca, porque si no, volamos todos. Bueno, presentaremos a 6-7 contra 7-1. Y bueno, un partido. Que se complica la calificación, la clasificación, la bueno, en la semifinal esto, chico, dime, en la semifinal y bueno, pasaremos a la final, luego bueno, haremos lo posible para pasar a la final. Y bueno, el equipo es el mismo de siempre, también en el arco, atrás Busquilla, que cada vez juega peor, Caceres, y adelante Pichones y Cabezón y Clía, bueno, y eso es todo. A ver, estoy filmando, bueno, sí, tengo la cámara, a ver, ven para aquí. Voy a tener que decirte este partido que está todo chévere, ¿eh? Venimos de la Cuba de Fidel, a ver, dime, ¿eh? Dime. Bueno, hola, ante todo, buenas tardes, es un partido difícil contra 6SA. Pará, no filmes. Es un partido difícil, pero vamos a ganarlo y nada más, hoy no hablo mucho. Bueno, a ver, chango, sí, tengo la cámara, a ver, el capitán del equipo, a ver, ¿de qué tenés que decirte este partido? Bueno, yo sé que los resultados nos están dando, pero vamos a poner todos los huevos hoy para lo más importante. Un aplauso a Boca que no se nos están dando. Porque el equipo no rinde como debería de estar rindiendo. Yo creo que los resultados se están dando. Me contrario con mi compañero. Hay una pica entre nosotros dos. Hay una pica entre. ¿Qué te pasa, pelotuda? Concha tuya, porro. Me tenés harto, boludo. Te andás a definir, hijo de puta. Bueno, que acá están todos locos, ven, sígueme con la cámara. Bueno, a ver, Esteban, ¿qué tenés que hacer de este partido que está muy bueno? Y bueno, esperemos ganar. No está chévere esto. Bueno, ¿qué sigue el chileno? Que somos todos latinoamericanos aquí. A ver, dime algo. Bueno, sí, yo creo que este va a ser un difícil partido también, como todos los que venimos jugando hasta ahora. Pero vamos a utilizar un nuevo esquema técnico-táctico, que paso a ejemplificar. Bueno, sí, el esquema consiste en en hacer pressing en nuestro territorio y darle más velocidad a la pelota de mitad de cancha en adelante. Bueno, y así yo creo que conseguiremos un buen resultado de este partido. Eso sí que ha sido una buena aplicación, vaya. Bueno, está todo chévere, a ver, sígueme con la cámara. Bueno, a ver, el arquero, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién va a matar hoy día? Vamos, no, a ver, dime. Tengo una nueva táctica, el gordo Pietro lo mato. Si esa es la táctica. Vaya, que sí que nueva la táctica, ¿eh? Ah, tú también. La pucha. De mierda, eso sí que es nuevo. Bueno, corta ya. Sí. ¡Saca! ¡Saca! Corta. Bueno, pero esto sí que es bueno. Tú te ves bien bueno, ¿eh? Oye, que sí, bueno. Corte, corte. Venga más cerca, acérquense más todos. Vamos, ponen. Miren todos para abajo. ¿Qué hacemos? Dale, ponga las manos. Dale.
Por 71. ¡Chiqueta! Señora televidente, está por comenzar este partido de las semifinales. Como pueden ver, vamos a ver primero sexto año. El árbitro ha dicho y empezó el partido. Cerca. El tío lleva la pelota, se la pasa alto, patea. ¡Gol! Vaya, qué susto, qué ha pasado. Y yo pensé que había sido gol. Esto sigue 0-0. Calaverita, nada, Esteban. Vaca. Barroquina.